Paula, ¿y si le preguntas a tu guardabosque de ahí a ver si conoce alguna cosa? ¿Pero para qué preguntarle? A mí me parece bien, pero si me acompañan mejor. ¿Me los ves tan segura? Vamos a acompañarte, venga. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Bueno, nosotros somos un grupo de amigos que vinimos de acampada. ¿Sabría decirnos algún lugar así alejado para...? Conozco un sitio perfecto que está justo al límite de la zona permitida. Si me acompañas, se los enseño. Vale, gracias. Bueno, chicos, se pueden quedar por esta zona de aquí. Vale, gracias. Bueno. Adiós. Adiós. Pues ya está, ya podemos ser aventureros. ¿Ahora qué? No lo sé, todo pinta bien, la verdad. Bueno, ya no tanto. Estamos sin cobertura, tío. ¿Qué? Encima no sé por dónde vinimos, no... Pues yo tampoco. Ni yo. De verdad, Adriel, ¿tanto te costaba acordarte de algo? Chico, no seas tan dramático. Vamos a buscar leña y ya. Entonces, ¿nos dividimos? Bueno, venga, vale. Aunque, bueno, el solo no es lo mejor tampoco. Ay, Adriel, que no te va a pasar nada. Y esa, así vamos a coger leña. Vale, venga, pero... Lo hago por ustedes, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo fue todo? Bien. Mira, Paula. Ya estoy. Perfecto. Bueno, yo conseguí unos palos y poco más, pero estaban empapados, así que de poco sirve, la verdad. Solo eso. Yo encontré unas vistas guapísimas. ¿Sí? Me la sube completamente, ¿vale? Pues vale. Venga. Chloe, ¿tú qué tal? Yo, solo una cueva por ahí. ¿Y tú, vale? Pues yo no he encontrado nada. Vaya sorpresa. Lo que toca, señores. ¿Vamos a dormir con frío? Hola. Chicos, ¿han visto a Alejandro? Me he despertado y no estaba. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Alejandro? ¿Anoche? No puede ser. Hay que ir a buscarlo ya, vamos. Me estoy preocupando y eso es raro. Vamos. Hola, señor. ¿Qué tal? Mira, ¿has visto a Alejandro? Un chico más o menos como yo. ¿Pero aquí? ¿Cuándo? ¿Anoche? Sí. No puede ser. Tenemos que hacer algo. No se preocupe, vale. Nosotros vamos a buscarlo. No. Es mi trabajo. No, de verdad, estamos todos muy nerviosos, pero tranquilo, ¿vale? No se preocupe, nosotros vale, vamos. Ok. Ustedes van a buscarlo y yo aviso a las autoridades, ¿correcto? Vale. Bien. Vale, gracias. Alejandro acaba de... ¡Joder! ¿Qué? ¿Quién pudo haberlo? ¿Quién pudo haber hecho? Paula, fuiste tú. Tú mataste a Alejandro. Yo no fui, la única que pudo haber sido fue Chloe. No te vas a mentirme, Paula, ¿vale? Pero si es ella la que le tenía rabia. Que no he sido yo, créanme. Fuiste tú, querías venir aquí, tú encontraste la cueva, tú no estabas de acuerdo con él. No, pero... ¿Cómo voy a...? No. No pensaba que fuese nada. ¿Acaso solo sabes mentir? Lárgate, aléjate de nosotros. Acabas de... ¿Qué has hecho? Adriel, si no eres el asesino, demuéstramelo. No lo soy. ¡Demuéstramelo! ¿Y cómo sé que tú no eres la asesina, eh? ¿Qué estás haciendo? ¡Demuéstrame que puedo confiar en ti! ¡Demuéstralo tú, venga! ¿Qué quieres? Si ¿matarme no, de hambre? No, ¡tú lárgate! ¡No tienes nada que ver con Alejandro! ¡Fuera! ¡Lárgate! ¡No vuelvas! Después de lo que hiciste no mereces estar aquí. ¡Adiel!
No puede ser, joder. Está Alejandro primero, la Chloe y ahora Chloe, pero... ¿Pero cómo? No sé. ¿Qué? ¿Qué es ese frasco al lado de ella? ¿Veneno? ¿Y cómo sabes que veneno, eh? ¿Estás muy segura como para no haberla asesinado? ¿Yo? Si fuiste tú el que se supone que no hizo nada anoche. Pues fui... Pues sí. Pues sí, no como tú, que se pegó toda la noche intentando. Si ni siquiera hay pre... ¿Qué pasó ahora? Es la pulsera de guardabosque. Me fijé cuando la llevaba puesta, pero... La última vez ya no. Eso... Eso significa... Significa eso, ¿verdad? No puede ser. Joder. Y seguimos sin cobertura. Pero... ¿Y ahora qué? Vámonos. Vámonos. O al menos... Intentarlo. Espera, espera, Adri. Paula. ¿Qué? Tenías razón. ¿Ya despertaste o qué? ¿Alguna vez te he contado de una cosa de la que hablan muchas personas? La naturaleza humana. ¿Nunca? ¿En serio nunca te he hablado de ello? Pues la naturaleza humana es mentir. De la misma forma en la que me mintieron. Me mintieron, sí. Diciéndome que yo era amigo de ustedes. Solo para burlarse, ridiculizarme y utilizarme en cada ocasión en la que podían. Igual que hacen todas esas personas que se creen superiores a nosotros. Que solo nos usan. Nos usan con tal de reírse a nosotros y ya está. Siendo sincero, quiero que muera sabiendo la verdad. Sabiendo por qué y cómo hice todo esto. Lo de venir aquí fue fácil. Sabía de antemano que Chloe quería venir a la primera oportunidad que tuviese. Así que incendié el laboratorio para poder darle esa oportunidad. Las muertes. Las muertes fueron mi obra maestra. Matar a Alejandro. Eso fue demasiado fácil. Simplemente le hice dormir para poder llevarlo al matadero. Toda la culpa iría para Chloe. A la única persona en la que debiste confiar, no le dejaste comer. Para después yo dejarle también comida envenenada del suelo. Para quitarme la sospecha, dejé la pulsera que le robé al señor. Mientras le daba la mano, le robé la pulsera muy discretamente. Por último, cuando había dominado el horror que existía aquí, en tu mente, solo tenía que dormirte con el cloroformo y luego traerte aquí. Pero... ¿Por qué no me mataste a todos en la primera noche? Qué inocente que eres. Tenía que hacerte sufrir. El dolor físico no era suficiente. No puedes romper a un humano de la misma forma en la que rompes a un animal. Tienes que romperle psicológicamente. Emocionalmente. Arrebatarle aquello que ama. Dejarle sin esperanza. ¡Ayuda! ¿Qué estás haciendo? Nadie va a venir a salvarte. Me encargué de él cuando se interpuso en el camino. Este es el fin de mi historia, pero... Pero también lo de la tuya.